¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Isuzu, Mazda, Dodge, Chrysler, Ford, GMC, Chevy, Toyota, Honda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. En mi experiencia con el diagnóstico de un código P0092, ha significado que que el módulo de control del tren motriz PCM que ha detectado una señal de alto voltaje del circuito de control del regulador electrónico de presión de combustible designado con un 1. Los sistemas que tienen múltiples reguladores electrónicos de presión de combustible utilizan una designación numérica. Puede referirse a cierto banco de motores, pero no siempre. El PCM generalmente controla el regulador electrónico de presión de combustible. El voltaje de la batería y las Señales de tierra se utilizan para controlar un servomotor en el regulador de presión de combustible que coloca una válvula de modo que se pueda alcanzar el nivel deseado de presión de combustible para cualquier situación dada para ajustar el voltaje del regulador de presión de combustible cuando sea necesario. El PCM monitorea el sensor de presión de combustible que se encuentra en el riel del inyector de combustible cuando se aumenta el voltaje en el servomotor del regulador electrónico de presión de combustible, se abre una válvula y se aumenta la presión de combustible, la disminución del voltaje en el servo hace que la válvula se cierre y la presión del combustible disminuya, el regulador de presión de combustible y el sensor de presión de combustible se integran con mayor frecuencia en una sola carcasa con un conector eléctrico, pero pueden ser componentes separados, si el voltaje real del circuito de control del regulador de presión de combustible es Menor que el grado esperado, según lo calculado por el PCM, se almacenará un P0092 y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Mil códigos de motor del regulador de presión de combustible relacionados. P0089 Regulador de Presión de Combustible 1. Rendimiento P0090 Regulador de Presión de Combustible 1. Circuito de control. P0091 Regulador de Presión de Combustible 1 a circuito. De control P0091, de control bajo síntomas y gravedad, dado que la presión excesiva de combustible puede causar daños internos en el motor y el convertidor catalítico y provocar varios problemas de conducción, o un código P0092 debe clasificarse como severo. Los síntomas de un código P0092 pueden incluir los códigos de falla de encendido del motor y los códigos de control de ralentí también pueden acompañar a un P0092. Disminución de la eficiencia del combustible, arranque retrasado cuando el motor está frío, humo negro del sistema de escape. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor de presión de combustible defectuoso, regulador de presión de combustible defectuoso, cableado o conectores en corto o abierto en el circuito de control del regulador de presión de combustible, PCM incorrecto, error de programación PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. El diagnóstico de un código P0092 requerirá acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro o digital, DVOM, un medidor de presión de combustible adecuado y una fuente confiable de información del vehículo como All Data de Y. Nota. Se debe tener extrema precaución al usar un medidor de presión de combustible manual, el combustible a alta presión que entra en contacto con superficies calientes o chispas abiertas podría encenderse y provocar un incendio. Una inspección visual del cableado y los conectores del sistema con un enfoque en los arneses y conectores en la parte superior del motor me ha resultado fructífera en el pasado. Parece que el área cálida del motor superior es popular entre las alimañas, especialmente en climas fríos. Desafortunadamente, las plagas a menudo roen el cableado y los conectores del sistema repetidamente. Y a continuación, el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Anotar esta información puede resultar útil si el proceso de diagnóstico se prolonga, borre los códigos y pruebe el vehículo si el motor arranca, verifique el grado correcto de voltaje y una conexión a tierra de la batería en el regulador de presión de combustible, si se restablece el código, si no se encuentra voltaje en el conector del regulador, de presión de combustible, pruebe los relés y fusibles de la fuente de alimentación siguiendo el diagrama de cableado apropiado de la fuente de información del vehículo. Si no hay tierra, el diagrama de cableado puede ayudarlo a encontrar la ubicación de la tierra S del sistema de control del regulador de presión de combustible y asegurarse de que estén seguras. El voltaje adecuado y los circuitos de tierra descubiertos en el conector del regulador de control de presión de combustible. Me pedirían que obtenga especificaciones de presión de combustible de la fuente de información del vehículo y pruebe la presión del sistema de combustible usando el medidor de presión de combustible. Recuerde seguir las recomendaciones del fabricante para usar el medidor de presión de combustible. Monitoree la presión de combustible manual con el medidor de combustible mientras usa el escáner para observar los datos del sistema de combustible. Un sensor de presión de combustible defectuoso puede ser la raíz de sus problemas si el nivel de presión de combustible reflejado en el escáner no coincide con la presión de combustible real. Las variaciones en el voltaje de control del regulador de presión de combustible deben reflejar las fluctuaciones en la presión real del riel de combustible. De lo contrario, sospeche que el regulador de presión de combustible Está defectuoso, que hay un circuito abierto o en corto en uno de los circuitos de control del regulador de presión de combustible, o que el PCM está dañado para probar el regulador electrónico de presión de combustible y los circuitos de control del regulador de presión de combustible individual. Use el DVOM y siga las recomendaciones del fabricante. Desconecte los controladores del circuito antes de probar la resistencia y continuidad del circuito con el DVOM. Notas de diagnóstico adicionales El riel de combustible y los componentes relacionados están bajo alta presión. Tenga cuidado al quitar el sensor de presión de combustible o el regulador de presión de combustible. La prueba de presión de combustible se debe hacer con el interruptor de encendido en la posición de la llave en el motor apagado (KOEO). Otros códigos de problemas de presión de combustible incluyen P0087 Presión del sistema riel de combustible demasiado baja P0088 presión del sistema riel de combustible demasiado alta P0190 circuito del sensor de presión del riel de combustible a P0191 sensor de presión del riel de combustible a circuito rango rendimiento P0192 sensor de presión del riel de combustible circuito a entrada baja P0193 sensor de presión del riel de combustible a circuito entrada alta P0194 ...sensor de presión del riel de combustible a circuito intermitente.